Vale, por fin lo conseguí, por Dios. Este puzzle es súper, súper difícil. Os voy a decir cómo se consigue, más o menos, lo voy a explicar. En español no lo he podido encontrar, ¿vale? Solo en inglés he explicado. Y la verdad es que es bastante complicado. Si no entiende muy bien el inglés y todo eso, es bastante complicado. Bueno, lo explico rápido y la mayoría de los vídeos ni lo explican, ¿vale? Solo poner el trocito donde lo consigue y listo. Lo tenéis que poner encima de las piedrecitas esta, ¿vale? Ok, lo ponéis encima de cada. Un segundo, un segundo. Vamos a dejarla de liar. Vale, ahora. Venga. Lo ponéis en las piedras esta que está aquí. Y en esta también, ¿vale? Bueno, vosotros llegáis y ponéis estos 5, ¿vale? Y este lo tenéis quitado, ¿vale? Ahora vais a hacerlo, tiene que estar lloviendo, y tenéis que poner este bicho, ¿vale? Le dais y ahora ya como que tenéis una oportunidad, ¿vale? Entonces tenéis que venir aquí, acercaros y darle dos veces, una y dos, ¿vale? Aquí 11, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 11. Aquí son 9 veces, os acercáis y le dais 9 veces, aquí le dais 5 y aquí le dais 7, ¿vale? ¿Ok? Y después os venía el primero y tenéis que pasar así, corriendo, ¿vale? Y entonces ya os dará las nueces doradas. Que no sale. Para reiniciarlo, tenéis que quitar este bloque y volverlo a poner, ¿vale? Cada vez que lo queráis intentar, tenéis que hacer eso, ¿vale? Si no os sale, al principio va a costar movimiento. Tenéis que estar retirado, acercaros y darle dos veces. Una y dos. Retiraros, acercaros, 11 veces. Retiraros. 9 veces, retiraros, 5, retiraros y 7, ¿vale? Y después vais aquí al primero, a este, no a este, y pasáis así pegado. Y listo, ¿vale? Pues espero que os haya gustado, que os haya ayudado. De verdad que yo me ha costado un montón, lo he intentado un montón de veces y eso. He estado intentándolo, pero un montón de veces no lo entendía porque solo hay vídeos en internet de ingleses que lo explica súper rápido. Y solo he visto uno porque no he encontrado a nadie más que lo explicara. Los demás solo ponen la parte de cómo lo hacen y listo. Y tú ya te la averiguas cómo lo hace. Y ese es el funcionamiento que tiene, ¿vale? Así que espero que os haya gustado y que os haya ayudado, que es lo importante. Y decidme si vosotros lleváis muchos intentos, si lo habéis conseguido a la primera, si lo habéis podido sacar por vosotros solo, porque si entendéis un poco de música y eso, sí que se puede sacar, por lo que yo he escuchado de los ingleses, que los ingleses están enfermos, pues sí que lo pueden sacar solamente con las notas de música. Yo no, pues no soy un entendido de música, así que no lo he podido sacar por eso. Y nada más. Lo dicho, ponedme en los comentarios cómo vais vosotros y muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo y cualquier duda vosotros me la ponéis y yo intentaré resolverla dentro de mi capacidad, ¿vale? Si no la sé, no la voy a poder resolver, pero siempre intentaré ayudar, ¿vale? Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.